¿Existen normas en la guerra? Hoy vamos a hablar del derecho de la guerra con el coronel retirado Salustiano García Fernández y también con José María veremos el frente de batalla. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo programa de Juegos de Poder y por desgracia seguimos hablando de los conflictos que desangran en el mundo, tanto la guerra en Ucrania como la crisis en Oriente Próximo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el derecho de la guerra. Y qué mejor que un coronel del ejército español, licenciado en derecho y con la especialidad de derecho militar, ¿no? Derecho de la guerra, curso de derecho de la guerra, para que nos aclare una serie de conceptos que en los medios de comunicación a veces se explican mal. Vamos a intentar conocer unos términos muy importantes para entender cómo se ve la guerra en pleno siglo XXI. También en el siglo XX, con los convenios de Ginebra, pero vamos a quitar dudas o quitar a veces gente que mete también información a veces interesada sobre algunos conceptos, ¿no? El primero de todo, ¿qué es el derecho de la guerra? Pues el derecho de la guerra, voy a utilizar una locución latina, un latinajo que se dice, se usa mucho en derecho, que está por un lado el jus ad bellum, que es el derecho a la defensa, o sea, a la batalla, y el jus in bello, que es el derecho de la guerra. Y ahí lo que se pretende es buscar una arquitectura jurídica que haga una compensación entre los requerimientos de lo que son las necesidades militares de beligerantes, que se producen, lógicamente, en el conflicto, y la protección de todo aquello que no forma parte de la estructura misma del combate, ¿no? Como ser población civil, bienes privados o cualquier otra infraestructura que no tendría por qué verse afectada en principio ni ser utilizada como objetivo militar. En la antigüedad y, bueno, y en la edad moderna se hablaba mucho de un concepto que era la guerra justa, ¿no? Cuando una guerra se podía hacer. Eso en la actualidad, ¿cuál es el término o existe alguna norma que permita una guerra? Es decir, ¿cuándo está una guerra justificada? La legítima defensa. Y después lo que es el derecho de la guerra es una parte del derecho internacional público, que también se le denomina concretamente en las teorías de derecho el derecho internacional humanitario. Entonces, esto comenzó, digamos, de alguna manera a formarse con normativa internacional que pudiera afectar a todos los países que firmaban los pactos a partir de la segunda mitad del 19, ¿no? Y después ya se fue conformando a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por los efectos tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, con los convenios de Ginebra y anteriormente con los de La Haya. Entonces ahí ya se ha formado una estructura jurídica que ahora su parte última, digamos, de normativa es el estatuto de que forma el Tribunal Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Entonces ahí ya hay incluso una persecución de todo aquello que esté fuera de esa normativa, ¿no? De hecho, ahora mismo, con el conflicto entre Israel y Hamas, se está produciendo una discusión sobre este aspecto, lo que es crimen de guerra, lo que es genocidio, lo que es crimen de lesa humanidad, quién lo cumple, quién no lo cumple, pero por lo que yo sé, he leído esta mañana que ya la Fiscalía de este Tribunal Penal Internacional está iniciando investigaciones sobre los hechos que se están dando. En los dos sitios, es decir, tanto de Israel como... Lógicamente. En uno, digamos, con gran dificultad, porque lógicamente en la Franja de Gaza, de momento no hay ni periodistas ni nadie que pueda, de alguna manera, confirmar los datos que se están dando sobre lo que allí está ocurriendo, o dicen que ocurre, ¿no? Y el primer elemento que creo que es importante, ¿no? Estamos hablando de conflictos militares. ¿Cuál es el estatuto o la situación de un soldado frente a un combatiente armado, un insurgente que no pertenece a una organización considerada militar? Es decir, ¿cuándo estamos ante un caso de prisionero de guerra o prisionero penal? Es decir, ¿cuándo a una persona que detienes en un combate es un prisionero que se va a los convenios de Ginebra y de La Haya o estamos hablando de un preso que puede ir a un juicio penal, ¿no? Por ejemplo, por terrorismo? Sí, ahí se habla en esta normativa, digamos, de derecho internacional o derecho a la guerra, derecho internacional militar, se habla de combatiente legítimo o ilegítimo, ¿no?
Y el combatiente legítimo incluye muchísimo, incluye no solo aquel que pertenece a una unidad armada con distintivos, con un mando, sino entra también ahí los irregulares, entran muchos conceptos que en principio podríamos pensar que estuvieran fuera de esa normativa. Y después están los que no son combatientes legítimos, que ahí entran pues los francotiradores, los espías, gente que está fuera, digamos, de la dinámica de lo que es lo beligerante en ese momento. Entonces, el prisionero de guerra, lógicamente, tiene que ser una persona que esté calificada como combatiente legítimo, ¿no? Entonces, ahí el cuarto convenio, creo que es de la Haya, trata específicamente las condiciones que debe cumplir para el trato y la dignidad de las personas. El derecho a la guerra lo que busca fundamentalmente es mantener dentro de lo que es el requerimiento militar la protección de la dignidad humana. Y, por ejemplo, hablando ya no solamente de este conflicto en el que, por ejemplo, tenemos miembros de Hamas que alguien dirá que son soldados y otros que son no legítimos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Al-Qaeda, cuando los estadounidenses los detenían, los llevaban a Guantánamo, era porque no se consideraban prisioneros de guerra, a no considerarlos miembros de un Estado o miembros de un ejército de un Estado, ¿no? ¿Eso es solamente estricto así o se puede ampliar el concepto de combatiente legítimo a Es que ahí está, en primer lugar, hay que ver caso por caso. Por ejemplo, en primer lugar, el país si ha firmado o refrendado o no el Estatuto de Roma. Con lo cual, si no ha refrendado el Estatuto de Roma, Israel no lo ha firmado. Claro, y Estados Unidos tampoco. Palestina, como observador, sí que está incluido, y Estados Unidos no. Entonces, por ejemplo, en esa situación es difícil que esa cobertura de derecho internacional les pueda afectar, porque a no haber refrendado la normativa, pues no están obligados. Pero en principio la situación de este tipo de actores, como son los comandos puramente terroristas y tal, suelen estar fuera de esa definición como combatiente legítimo, porque están actuando en canales absolutamente fuera de todo control de lo que es una hostilidad, por así decirlo, entre dos estados, sí, ¿no? O entre tres o lo que sea. Pues ellos están fuera, están actuando de otra manera. Entonces esa normativa se escapa y entonces ahí, ya sabes tú que tú también has estudiado derecho y sabes lo que hay, en lo jurídico hay que afinar mucho, ¿no? Sí, no, porque una coma, depende cómo se interprete, cambia todo. Depende de la respuesta correcta en un examen, ¿no? Esa es la pregunta de uno más uno, ¿cuánto es? Dice el abogado, depende de lo que me pagues. Claro. Pues tenemos crimen de guerra, lesa humanidad y genocidio. Hay gente que usa las tres palabras de una manera casi como sinónimos, ¿no? El otro día estuve aquí en un debate con varias personas, estabas tú también, es verdad, y observamos, y de hecho le puntualicé un poco estos conceptos porque es muy fácil hacer un discurso contundente en relación con estas cosas, parece que queda bien, o sea, tú empiezas a utilizar exterminio, genocidio, apartheid. Eso es increíble, ¿no? Parece que convence, pero después vas a la definición del concepto y ves que se escapa cada uno de ellos en función de porque no se está produciendo, porque no es real o porque es algo que tú acompañas ideológicamente a un análisis que quieres hacer sobre una determinada situación. Para el genocidio está la convención de Naciones Unidas del 48, que define que es el genocidio si es un asesinato deliberado de personas, de un determinado grupo regional, étnico y demás. O sea, es una cosa, digamos, que tiene como objetivo destruir al grupo, ¿no? Por eso decía yo que en el caso del conflicto Israel-Hamás no se daba esta situación, puesto que Israel, aparte de un Estado democrático, en su población se compone en casi un 25% de personas de árabes no judías, con lo cual no puede haber un genocidio sobre ese grupo si forma parte incluso de la política del propio Estado de Israel. Y después los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad distinguen el que no todo está permitido en la beligerancia, en la hostilidad, y ahí se incluyen pues todos los ataques indiscriminados a población civil, los bloqueos de población, las minas antipersonas, las armas químicas y biológicas, bombardeos sobre objetivos no militares. Entonces, eso se considera un crimen de guerra. Se le llama crimen de guerra cuando es en un conflicto de guerra. Y los crímenes de lesa humanidad sacan esta definición también para situaciones de paz. En una situación de paz,
también puede haber un ataque generalizado o sistemático contra una población civil sin necesidad de que haya un conflicto. Entonces eso ya es lesa humanidad. Pero bueno, son crímenes de guerra ambos, los de guerra y los de lesa humanidad, y el genocidio está un poco más basado. El genocidio no prescribe. No prescribe. Por eso se están juzgando ahora en el Tribunal Penal Internacional, ves lo de Ruanda y ves a líderes de aquellas barbaridades que están siendo, porque no hay prescripción, el tiempo no les libra de la situación. Y los de guerra y lesa humanidad exactamente igual. La normativa internacional, en el caso del genocidio, es la Convención de Naciones Unidas para el Delito de Genocidio, y los crímenes de guerra y lesa humanidad en el derecho internacional humanitario, en toda la normativa de convenios y demás, está definido en cada uno de ellos ese tipo de situaciones. Una pregunta o duda que se plantea muchas veces en los medios de comunicación como una afirmación categórica es que atacar un edificio civil es un crimen de guerra. Y bueno, profundizando un poco, existe unas. En derecho nada es blanco y tal, siempre hay grises, ¿no? Es decir, un objetivo militar o un objetivo civil se convierte en objetivo militar sin militares dentro, ¿no? Un objetivo militar tiene que tener una serie de requerimientos que estén justificados para ser, digamos, designados como objetivos en relación de la operativa que estás haciendo en combate. Entonces, la definición del objetivo como tal, hay que tratar de mantener, digamos, una serie de condiciones. Yo he traído aquí algunos papeles, unas activas, otras pasivas, y entonces, en este caso, la dificultad de poder, en el caso de lo que está ocurriendo ahora en Israel, en la Franja de Gaza y demás, es porque no se cumplen esas condiciones en muchos casos. Por un lado, no se pueden situar cerca de objetivos militares población civil voluntariamente, o sea, obligarla a estar en zonas, los famosos escudos humanos. No se puede situar un operativo de combate con protección de centros sanitarios o zonas vulnerables con población civil. Entonces, en ese juego precisamente está lo que yo llamo la microcirugía que tiene que hacer Israel en su objetivo de acabar con Hamás, que va a ser muy complejo, muy complejo. Pues tenemos ese tema jurídico y ahora vamos un poco al plano geopolítico. Geopolítico, sí. Vamos al primer punto, que es en Israel, ¿no? Sí. Vamos a ir centrando un poco el conflicto en Oriente Próximo y después hablamos un poco de Ucrania. Sí. Hubo hoy una reunión llamativa, ¿no?, en el propio Líbano. Sí, entre representantes de Hezbollah, de Yihad Islámica, y también un representante de, bueno, no sé cómo decirlo, del gobierno de Irán, para coordinar acciones. Y todo ello presidido en una especie de escenario con las fotos de los ayatolás históricos y demás, ¿no? Bien, parece que Irán, que no en ningún momento esconde que está respaldando, impulsando o soportando la acción que ocurrió el otro día, ya hace 15 días en la Franja de Gaza, ¿no? Okay. Y que parece, da la sensación de que al menos de cara a la galería quieren mantener esa actitud de pulso con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene situadas ya en el teatro de operaciones dos dispositivos navales muy fuertes con sendos portaaviones y sus cruceros y destructores de escolta y tal, para disuadir a Irán. Pero Irán da la sensación de que no se deja disuadir, y los milicias de Hezbollah en el Líbano tampoco, porque continúan sus ataques que parecen casi provocaciones sobre Israel y demás, ¿no? Luego también hubo ataques con drones que causaron heridos sobre las bases norteamericanas que hay en Irak y también en la zona, vamos, en todo el teatro este del Golfo Pérsico. Sí, los ataques medio, fueron Y, a ver, todos dicen que nadie quiere que esto escale, pero visto desde fuera parece que Irán y sus proxies de Hezbollah están como un poco tanteando hasta Estados Unidos, hasta dónde está dispuesto a aguantar, haciendo esos ataques que pueden, bueno, para mí son provocaciones. Tenemos, por ejemplo, en los ataques también las milicias de Al-Quds en Siria, que son ya directamente manejadas por Irán, no son proxies, sino casi es ellos mismos. Están también atacando Israel desde Siria. Sí, eso. La rueda de prensa esa que citas, que la he visto yo, detrás del representante del gobierno iraní, había una foto de Netanyahu
con, pintado como Hitler. Ah, sí, una foto enorme de él, sí, y con la esvástica y el bigotito y todo. O sea, están teatralizando. Yo utilizo esa palabra, por, bueno, en la tensión bélica, teatralizar hay que tener mucho cuidado. Máxime, como tú bien dices, en el Mediterráneo se ha desplegado ya una potencia naval brutal y ese es el primer aviso. Yo creo que están estudiando las vulnerabilidades de Estados Unidos en este momento. Hablo de gobierno, Naciones Unidas. Has visto las declaraciones de Guterres, que han sido terribles. Entonces ellos están jugando, lógicamente, por hoy, pero evidentemente a cara descubierta Irán. Absolutamente, cara descubierta. Sí. Y los contactos con los líderes de Hamas en Qatar, igual. O sea, eso fue, decir, claro, ahí llegaron de día, abrieron el coche, salieron del coche, les recibían en la puerta. No entraron misteriosamente en un hotel para que no se viese, ni en el garaje de la casa, sino en la puerta, fotógrafos. Claro, a ver, esto es. Yo, por un lado, yo creo que para Irán le viene bien un poco para los problemas internos que tiene. Esta semana asistimos a, no la muerte, pero bueno, una agresión dura a una chica en el metro de Teherán por no llevar velo. Salieron varias mujeres del metro llevando a la compañera desmayada. Y claro, tiene problemas internos porque la juventud quiere reformas y a veces un conflicto externo es una forma de ocultar lo interno, ¿no? ¿Puede ser que haya algo de esto? Es posible, la tensión que se estaba viviendo en Irán a raíz de todos estos temas, que hubo una movilización internacional muy importante, ¿no? Con las detenciones, aquella chica que murió en la detención, yo no me acuerdo, fue hace ya 6 meses o por ahí, pues salieron las imágenes y tal. Entonces eso le estaba haciendo mucho daño al régimen, aunque lógicamente es un régimen muy férreo, muy pétreo, muy complicado de desmontar por el control, pero claro, una población, la iraní, que sí que tiene una rebelión clarísima y estos conflictos. Hay gente que dice que a Netanyahu le pasa igual, porque está viviendo la tensión de gobierno y que esto ha reforzado. Y bueno, ha reforzado, espérate, que eso es una democracia y tendrá que acudir a unas elecciones y el ciudadano israelí vota. O sea, no, vota y el iraní no vota, el iraní obedece, ¿no? Y se somete. Esa es la sutil diferencia que hay que hacer aquí con estos apriorismos ideológicos que yo me encuentro constantemente con ellos, que hay gente que tiene dificultad de situar en el mapa Israel y habla como si conociera perfectamente desde los tiempos bíblicos lo que ahí ha pasado, ¿no? Entonces ese es el discurso que hay que desmontar y decir, bueno, esto es muy complicado, como tú decías el otro día en el debate, aquí estaban los acuerdos de Abraham, que estaba dando, perdón, se ha caído aquí un... Los acuerdos de Abraham, que justo el día del ataque, el día 7 de octubre, había una reunión de representantes de los ministerios de defensa de varios países árabes e Israel para organizar defensa común en algunas cosas. Pues acuérdate que se estaba avanzando incluso Arabia Saudí, Marruecos. O sea, quiero decir, era una situación que fomentaba, digamos, la esperanza de que haya, hubiera algún tipo de estabilidad. Fue el momento en que estas cosas, en escalada de paz, busque a alguien la escalada de guerra para mantener estas teocracias. Yo sigo pensando que Irán fundamentalmente funciona con la dinámica cultural teocrática de la zona y lógicamente hay gente que dice que claro, que nunca debiera de haberse establecido un Estado democrático en esa zona, pero bueno, o sea, tú vives en una democracia y crees que la democracia es el sistema que debe, y sin embargo dices no, ahí no, porque ahí es otra cosa, ¿no? Estropeas un poco el equilibrio, ¿no? Exactamente. Pues tenemos un momento. Esperamos ya casi más de 14 días de la famosa entrada en Gaza. Sí. ¿Qué se sabe ahora de esa entrada? ¿Se espera más tiempo? Parece que estamos ya hace tiempo en un compás de espera. Aguardando esa entrada en tromba de las fuerzas terrestres israelíes sobre Gaza. Pero esa entrada da la sensación de que se hace de rogar, ¿eh? Ya ha sido pospuesta en numerosas ocasiones. Y hay diversas interpretaciones. A ver, en primer lugar, que quizás en las Fuerzas Armadas de Israel todavía no estén lo suficientemente preparadas y no tengan elaborado o perfilado un plan, digamos, definido sobre cómo y cuándo y por dónde entrar. Eso por una parte. Luego, por otra parte, está el tema de los rehenes, que evidentemente jamás se está utilizando como chantaje, como escudos humanos, ¿eh? La propia población de Gaza, que sin duda está siendo utilizado como escudo humano, porque el propio Hamas les impide evacuar la capital, o sea, el Gaza City, que es la capital de la franja, que está en la parte norte, que es donde se supone que las Fuerzas Armadas de Israel entrarían,
no está siendo desalojada, las rutas de salida de escape están siendo bloqueadas. El episodio este que vimos del ataque, bueno, de las explosiones habidas en aquel hospital, pues refuerza un poco esa idea de que la población está siendo usada de escudo humano. Y luego las últimas noticias que llegan es que desde Estados Unidos se está instando al gobierno de Israel a que posponga la operación, o incluso a que la operación de incursión terrestre, y que la sustituya por otra clase de acciones menos, invasivas, que podrían ser ataques aéreos persistentes y selectivos, y luego incursiones de fuerzas especiales sobre objetivos muy concretos, muy delimitados, renunciando a la gran invasión, ¿no? A ver, no sabemos cómo son de fuertes esas presiones, si son solo consejos, si son solo sugerencias. Yo pienso que Estados Unidos quiere tener un poco, bueno, que un poco no, quiere, desearía tener el control de esa escalada y desearía tener el control de lo que Israel va a hacer. Entonces, Estados Unidos está proporcionando una ayuda importante a Israel, pero también ha enviado a la zona, al propio Israel, a un teniente general de los marines, un general de tres estrellas, es teniente general, supongo, ¿no? Que no solo, yo creo que no solo va a asesorar, va también un poco a intentar supervisar y si acaso frenar hasta cierto punto la respuesta de Israel, porque Estados Unidos no quiere, no desea que Israel actúe completamente por libre, no creo que sea capaz de atarle por completo las manos, y Estados Unidos también será consciente de que Israel exige venganza, y no lo exige el gobierno, lo exige la sociedad entera, el país, Pero bueno, claro, también claro, Estados Unidos quiere que esa acción se module, y que responda un poco también a sus intereses, que no escale la situación. Y luego, por último, nada, para ya dejarlo, que Estados Unidos tiene un problema ahí, que tiene en el teatro de Oriente Medio, Israel y países limítrofes, tiene centenares de miles de nacionales, que como la situación se descontrole, Estados Unidos los quiere evacuar. Y están elaborando un plan para cómo sacar de allí. Creo que en Israel solo en Israel 600.000 nacionales. Y en el Líbano, Jordania y demás deben tener bastantes decenas de miles. En la propia Gaza, Estados Unidos tiene 600 nacionales que deben estar allí, pues serán cooperantes, médicos o personas de todo tipo. Gente con doble nacionalidad. De hecho, algo que tiene que ver con esto que estás comentando es el hecho de que Estados Unidos pedía tiempo para organizar las defensas en sus propias bases, porque claro, tienen miedo a ataques. Hablando un poco de la entrada en Gaza. Por dar un matiz a lo que has dicho. Si hay un ejército en el mundo preparado para combate en zonas urbanizadas, ese es el israelí, sin duda. El objetivo político y, lógicamente, el militar que se sujeta en la cadena de inteligencia a las operaciones por parte de decisiones políticas es la eliminación, la destrucción de Hamás. Hamás es donde está situado, es el sesgo de ese objetivo. Está imbricado, lógicamente, en una zona de población y en los famosos túneles que hablan de 300 kilómetros de longitud, sumando todo lo que hay, más concentrado en la zona norte, dicen, que en la sur. Sí. Parece ser que la franja intermedia, esa es la que está menos horadada. Y yo creo que esta operación se va a realizar independientemente de la tutela geopolítica de Estados Unidos, pero esa operación se va a realizar con una previa eliminación vía fuegos aéreos que los está haciendo muy selectivos y con la inteligencia que sí la tienen de dónde tienen que hacerlo. Pero se va a entrar con ese ablandamiento, siento emplear esta palabra, pero es la palabra que se emplea en terminología militar, para que las unidades entren calle por calle, casa por casa y habitación por habitación. Eso va a ocurrir y por eso creo que en el tiempo vamos a tener en candelero esta situación. Y en el combate urbano, tiene sus problemas. El combate urbano tiene que... La estrategia israelí es desurbanizar, es decir, el concepto de volar los edificios para que no haya las tres dimensiones, las excavadoras que tienen para hacer esa función. Pero claro, el tema es las minas, ¿no? Es decir, todos los túneles que hay... ¿Sería sensato entrar a luchar en...? Georradares. Creo que se utilizan... Se pueden utilizar tres decisiones con respecto a los túneles: destrucción, cegamiento o entrar. Yo creo que esas decisiones se irán tomando, evidentemente, por la información que ya tienen acumulada de tiempo y después con la presencia
Yo, que soy de infantería, siempre me gusta decir que la guerra o el combate no se gana hasta que llega al pie del infante al sitio. Esto se vio en Irán e Irak. O sea, se vio que sí, mucha tecnología y tal, pero al final tiene que llegar un soldado a pie y conquistar el terreno. En los georradares estos te pueden dar una dimensión de qué decisión tomarán en cada momento, en cada zona. Claro, pero lo que cambia todo esto es el número de rehenes. Claro, si no hubiese rehenes, seguro que optaban por cegar todas las minas, echar hormigón. Que alguien decía, ¿por qué se llevan muertos de los no se sabe cuántos hay? Porque los muertos que se llevan forman parte posteriormente de comisiones de intercambio de cadáveres. Bueno, eso aparte, pero claro, mientras se lo llevan. Todo juega su papel, entonces los rehenes, evidentemente, es una parte más de una acción terrorista perfectamente planificada. Pero, en el caso de un cadáver, mientras no se sepa que está muerto, cuenta como que está vivo. Ya. No, pero es que se han llevado cadáveres. Ah, bueno, que... Claro. No, pero se sabe, creo que hay identificados ya. No, sí, porque grabaron vídeos. Claro, sí. No, pero tú, si no llegan a grabar el vídeo, tú no sabes si está vivo o muerto. Claro, evidentemente. Eso es un arma... Que cuenta como vivo. Hay duda. Aunque sea un ejemplo un poco vasto de tal, ahora ha salido en prensa nacional cuál era la técnica de los comandos de ETA con los secuestrados, ¿no? O sea, que era la moneda de cambio, ¿no? Iban dando instrucciones para, si la cosa iba bien, pues qué había que hacer con el secuestrado, y si iba mal, cómo había que eliminarlo. Creo que hay un dirigente de Bildu mismo que es un especialista. Está en el mundo de las notas. Exacto, en el mundo, sí, está todo ahí. Una ya pregunta para finalizar. ¿Puede que no entren porque antes de entrar en Gaza tienen que asegurar los demás flancos? Porque estamos hablando de que de Gaza, pero no, está en Líbano, Siria... Claro, ahora hay cuatro frentes, ahí, efectivamente, claro. Pero yo creo que el ejército israelí tiene esto perfectamente estudiado. Entonces, tácticamente se habla de esfuerzo principal, esfuerzo secundario, en función de la situación o la tensión o la necesidad que se tenga cada uno. Pero ahí está orientado, digamos, el despliegue. A partir de ahí... hay que ver acontecimientos también, ¿no? Yo, por cifras, me parece que para Israel es más peligroso Hezbollah, si Hezbollah atacase, que lo que tiene Hamas. Es decir, digamos, el número de tropas, el número la calidad de la preparación, dicen que es más peligroso Hezbollah. Por lo tanto, a lo mejor despliegan mejores unidades en el norte que la misión de entrada. Sí. Bueno, saltamos un momento a Ucrania para ver qué sucede, porque es que hay más cosas que contar que tiempo. Sí, vamos a resumir un poco lo que está sucediendo en Avdiivka, que hablamos la semana pasada de Terricón. Sí, no, y seguimos hablando también del Terricón y de Avdiivka, porque, a ver, para poner a la gente un poco en antecedentes, el día 9 de este mes, de octubre, justo dos días después de la incursión salvaje de Hamas en Gaza, y creo que no por casualidad, los rusos emprendieron una acción ofensiva muy potente con varias brigadas, la acción ofensiva más grande que llevan en lo que va de año, por cierto, en torno a la localidad de Avdiivka, esa pequeña localidad al norte de Donetsk, ¿no? Que ya estaba casi rodeada por las fuerzas rusas, pero llevaba, digamos así, en esa configuración durante meses, ¿no? Aparentemente querían terminar de cerrar ese cerco, y esa acción ofensiva que empezó el día 9... continúa aún en la actualidad. Estamos ya a 24, ¿estamos hoy? 24. Bien. Y consistió en una serie de asaltos frontales en los dos flancos norte y sur de la localidad. Asaltos que hasta ahora, con dos días de máxima intensidad, que fueron el día 10 y el día 20, que hasta ahora se han saldado en números redondos con la pérdida de casi 200 carros y vehículos blindados del ejército ruso. Amén de, hablan de ya 2.000 o más pérdidas humanas, porque claro, los blindados no van solos, van en un vehículo de transporte de infantería, pueden ir hasta 8 hombres, aparte de sus conductores, tripulantes y demás, y los carros también llevan 3 tripulantes. Bueno, total, las ganancias han sido hasta ahora mínimas, o sea, visto con un balance provisional, la operación cabe tildarla de fracaso, pero desde los parámetros del ejército ruso, a lo mejor ellos creen que es un sacrificio aceptable, porque claro, para el ejército ruso no rigen los mismos parámetros que para los ejércitos occidentales. Claro, es que hablamos de cuántos soldados se pueden estar hablando del ejército ruso, porque es un dato importante. Sí, más de 400.000. ¿no? Se está hablando que a día de hoy hay más de 400.000 soldados. La propia inteligencia ucraniana admite que hay 400.000 hombres que tiene desplegado el ejército ruso sobre el terreno ahora mismo, en todos los frentes de Ucrania. Pero claro, aquí hablamos de un sector muy concreto del frente, el sector este de Avdiivka. Y los combates más furiosos o más significativos tuvieron lugar en un punto muy concreto que ya ha adquirido renombre, que allí llaman el Terricón,
que es una, lo que aquí en Asturias conocemos como una escombrera minera, una escombrera de estériles de coque, de carbón, que, a ver, no se sabe si los ucranianos lo habían hecho de ella un baluarte defensivo. Ahora, ahora mismo creemos que no. No, lo que hay son túneles para refugiarse. Sí, debía ser un punto de observación. Y los rusos intentaron tomarla una y otra vez y hasta ahora se han estrellado contra ella. Lo que sí ha ocurrido ha sido un hecho, bueno, pues llamativo, pintoresco, propagandístico, que en algún momento de la noche lograron llegar arriba y plantar una bandera. Una bandera, mejor dicho, dos. La bandera de la Federación Rusa y luego la vieja bandera comunista soviética. Bueno, que realmente es la bandera de la unidad histórica, porque tenía la 114, creo que era. Sí, pero bueno, pero llevaba un martillo, como una casa, y además filmada por los oficiales de la unidad. Efectivamente, filmaron, hicieron como un publi reportaje de cómo esa bandera era preparada, elaborada, firmada, y luego de repente la bandera aparecía allí puesta. Pero no se veía en ningún momento ningún soldado colocarla físicamente. Entonces, a las pocas horas, los ucranianos enviaron un dron y volaron la bandera y ya la hicieron desaparecer. Entonces, ahora mismo, como tú bien decías, que ningún lugar, ninguna posición está realmente tomada hasta que la infantería no pone su pie allí, no tenemos constancia visual de imágenes que haya ningún soldado ruso que haya logrado poner pie en la cumbre de esa colina. Bien, sí vimos unas imágenes que eran, la verdad, dramáticas, de días atrás, un soldado ruso solitario que intentó trepar hasta la cima y el pobre, bueno, pues nada, fue eliminado ya justo cuando estaba a punto de llegar. Pero eso es el mayor testimonio que tenemos. Entonces, ahora mismo, ese lugar ya conocido como Terricón parece ser que es una tierra de nadie. Los ucranianos puede que hayan sido desalojados, pero los rusos tampoco hay constancia de que estén allí. ¿Por qué? Porque es un lugar batido totalmente por el fuego de los dos bandos, por la artillería y tal. Allí es casi imposible permanecer. Salustiano, un poco sobre Ucrania, algo que tengas que comentar. Yo me acuerdo cuando hace ya 7 meses, en el primer debate que tuve aquí, bueno, debate, entrevista personal, en relación con Ucrania, que aquí había muchos planteamientos sobre lo corto que iba a ser el conflicto. Y no sé, yo siempre tuve la visión en el aspecto geopolítico de que realmente pues Rusia iba a actuar como está actuando. Y Ucrania, que ha sorprendido un poco a todos con su capacidad de defensa, aunque ahora tenga los apoyos, lógicamente, de actores externos. Pero, en definitiva, esto yo lo he denominado siempre como una especie de conflicto congelado. Esta línea de frente que hay ahora mismo, con las intensificaciones que hay en Bakhmut, Avdiivka, Dnieper, Zaporilla, en fin, Gerson, en fin, todas estas cosas. Si van a estar dándose en el tiempo con, yo creo que ofensivas y contraofensivas de tipo local, porque lo que fue la gran ofensiva no se pudo llevar a efecto con la profundidad que en este caso Ucrania deseaba, porque evidentemente el terreno está ya muy trabajado, y entonces las dificultades de movimiento, ahora nos acercamos al invierno, pues imagínate lo que puede ser eso. Entonces yo creo que Ucrania va a estar en nuestras mentes y en nuestras durante mucho tiempo y formando parte un poco más de la estructura de la geopolítica y de los actores que intervienen y de las condiciones que se tengan que dar en función de lo que van buscando, ¿no? Evidentemente Rusia pretendió inicialmente que fuera una cosa rápida, ¿no?, con la acción sobre Kiev, anular absolutamente la capacidad logística ucraniana, cerrando las posibilidades de entrada por el sur de cualquier tipo de ello, y no lo consiguió porque la planificación aquella fue una planificación puramente política, no militar, porque el despliegue de las unidades y las cadenas logísticas fue auténticamente desastroso. Sí, un día tenemos que hablar del tema eso en profundidad, porque la verdad que por desgracia, vamos a seguir hablando de la guerra de Ucrania, creo que durante mucho tiempo, porque como no puede haber una batalla decisiva, ¿no? Nos tenemos que ir a la otra estrategia, que es la aproximación indirecta, es decir, desgastar, dislocar y desorganizar al enemigo durante mucho tiempo. Eso implica una guerra larga, que se puede alargar más de un año y dos, y que incluso no puede llegar un momento que no acabe por la victoria de ninguno de los dos, sino con un armisticio en una zona concreta, que puede que para Ucrania, recuperando aún más territorio, pero que no llega a recuperar todo el territorio, se marque una especie de línea divisoria, pero no una paz, sino una especie de Corea del Norte, Corea del Sur.
Bueno, iremos viendo lo que sucede. Y gracias a Luciano por venir aquí a Juegos de Poder. Por haberme invitado. Y José María, gracias por venir. Ahora tienes un nuevo mapa que, bueno, sí, que te vas a conocer bien. Mapa de... No lo hablas, que escala. No sabemos hablarlo. Mapa de Israel y la Franja de Gaza. Ahí tenemos. Es una escala mucho mayor que el de Ucrania. Esperemos que ese mapa no lo lleguemos a conocer mucho, porque se acabe pronto y no haya una escalada. Y se quede en algo muy limitado en el tiempo, porque cuanto menos dure una guerra suele ser menos gravosa para todos, ¿no? Para la población civil y para la economía de los países. Pues muchas gracias a todos los que confiáis en Juegos de Poder para conocer lo que está sucediendo, y por desgracia seguiremos hablando de partidas en las que somos peones, pero que os puedo asegurar que va a haber muchas partidas en escenarios distintos, y tenemos que estar atentos, porque hablamos hoy de Oriente Próximo, hablamos de Ucrania, pero no estamos hablando, por ejemplo, del Sahel, que también es muy problemático para nosotros los españoles. Pues estamos atentos y hasta la próxima partida.